Tal día como hoy, pero hace 17 años, se doctoró como matador de toros en su querido Toledo, de manos de Curro Romero y como testigo José Tomás. Su nombre es Eugenio de Mora. Su nombre está mucho más en la actualidad desde que este pasado San Isidro triunfase sin cortar orejas. Esto le ha permitido que la empresa se repita el domingo pasado en la Plaza de Toros de las Ventas, rozando su puerta grande, que sería su cuarta puerta grande. Estas palabras no son una entrevista, son un pequeño homenaje que le queremos ofrecer por su trayectoria como matador de toros. Por ello queremos hablar de sus comienzos, de su presente, de su pasado domingo, pero sobre todo de su futuro, que debe abrirse a partir de ahora por Eugenio de Mora. Como le dicen, su forma de torear es el mayor exponente del sobrio clasicismo castellano. Eugenio, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa y ante todo felicidades. Muy buenas tardes. En nombre de Fotos de Toros y Toros en el Mundo, queremos agradecerte la deferencia que has tenido con nosotros para recibirnos en tu casa y ofrecernos una de las grandes entrevistas por las cuales nosotros estamos esperando mucho tiempo. Así que de verdad, muchísimas gracias por acogernos en esta casa. No me las tenéis que dar porque lo hago encantado. Estoy muy contento de que estéis aquí en mi casa, de que veáis un poco parte de mis recuerdos, de mis momentos bonitos y de mis... para mí cosas, mis tesoros, ¿no? que tengo aquí en mi casa, y bueno, pues estoy encantado de que estéis aquí conmigo. Muchas gracias. José Mari. ¿Tu padre fue el mayor culpable de meterte a ti en este lío, digámoslo así? Sí, se puede decir que sí, claro, porque yo conozco el mundo del toro desde muy niño, pues gracias a mi padre, ¿no? Mi padre quiso ser torero, fue novillero de aquí de la tierra, y luego estuvo unos años de banderillero, y sobre todo los años que él estuvo torando por los pueblos de banderillero, pues fue donde de verdad me enganchó este mundo, ¿no? Porque yo lo acompañaba, yo era muy pequeño, iba con él, conocía a los novilleros de las escuelas de Madrid, de los chavales de por aquí de Toledo que querían que toraran por aquí por los pueblos, y ese mundo para mí era increíble, ¿no? Y bueno, pues lógicamente, pues a través de mi padre, pues yo fui conociendo y fui entrando y enganchándome, ¿no? Cada vez más. Fue el primero que te enseñó los valores de la vida y los valores del toreo. Claro, las primeras lecciones o las primeras, lo más básico que aprende un chaval cuando descubre este mundo, pues lo aprendí a su lado, ¿no? Y bueno, pues la verdad que cuando éramos muy niños, pues nuestro mundo era en torno siempre al toro, ¿no? Porque aparte de que cuando toreaba mi padre, pues luego cuando no toreaba los fines de semana siempre íbamos a alguna finquita de hacer alguna capea, hacer alguna fiesta campera, o sea, siempre en torno del toro, de la becerra, de la plaza, de toro, o sea, que era lo que mamamos y la verdad que, bueno, pues orgulloso y contento, ¿no? De luego haber conseguido ser torero. El maldito veneno, ¿no? Que llamáis. Exactamente, el veneno que la verdad que es una cosa que yo creo que también tienes que llevar dentro, porque a mí nunca mi padre para nada me obligó, por decirlo de alguna manera, sino que simplemente pues era la forma de vida, la forma de entender él, su afición, lo que a él le gustaba, y bueno, pues simplemente yo me lo transmitió y yo fui pues descubriendo ese mundo, y el gusanillo pues me picó desde muy chico, ¿no? Y otros que les ha picado más tarde porque no han tenido esa cercanía con alguien del mundo del toro, que yo en mi caso pues sí lo he tenido a través de mi padre. Has comentado que te iniciaste en una escuela taurina, como muchos otros matadores que ahora mismo están en el escalafón junto contigo, pero sí nos gustaría saber qué tipo de andadura, qué recuerdos, qué recuerdas de aquella época tan bonita de joven. Sí, hombre, por lo sigue siendo, ¿eh? Ya menos, pero bueno. La verdad que, hombre, recuerdos son todos muy bonitos, porque vives prácticamente, pues bueno, de niño, ¿no? Yo tenía 13 o 14 años cuando ya empecé a querer ser torero más en serio, maté los primeros becerros. Y entonces, pues es un mundo que lo vas descubriendo día a día, que no ves nunca realmente que vayas a ser torero, sino simplemente que estás haciendo una cosa que te gusta. Tú veías a un torero pues como una persona de otro mundo. ¿Cómo iba a imaginarme yo que iba a ser capaz de ponerme algún día delante de un toro? Yo lo veía algo inalcanzable, ¿no? Porque yo simplemente ponerme delante de una becerrita en el campo ya me suponía un esfuerzo muy grande. Para mí eso era muy difícil, me daba mucho miedo. Pero lo vives con mucha ilusión, con compañeros, con chavales de la misma edad que tienen las mismas aficiones que tú.
juegas más que entrenas, el ir a los tentaderos, descubrir las ganaderías, que es algo que desconoces totalmente, ir a los pueblos donde hay una capea, donde hay una novillada. Son recuerdos muy bonitos, ¿no? Y bueno, pues muy, muy románticos, diría yo, porque aunque el tiempo pasa y bueno, todo se moderniza y bueno, yo no es que sea muy antiguo, pero bueno, era otra época también, no había tantas cosas, tantos avances como ahora. Pero yo creo que el arranque de cualquier torero, de cualquiera que quiere ser torero, siempre es siempre muy parecido, siempre el mismo. Es empezar en tu tierra, en el pueblo, muy en los orígenes de lo que es la fiesta, porque el toro en la fiesta arranca desde el pueblo, desde lo más abajo, desde lo más hondo de nuestra tierra, desde donde es uno, ¿no? Y yo creo que todos los toreros empezamos igual, ¿no? Es el festejo más popular, creo que existe en este momento. Exactamente. Y más democrático posiblemente también. También, o sea, siempre hay un festejo en tu pueblo, en el pueblo de al lado, en el pueblo de más, y ahí es donde arranca todo, ¿no? Donde ves por primera vez un toro, donde ves por primera vez un novillo, donde ves todo lo que es este mundo, ¿no? Y porque tú lo primero que ves normalmente no es la Feria de San Isidro o Madrid, o eso todavía está muy... inalcanzable. Entonces con lo que empiezas es con eso. Con el inicio, que es lo más cercano, ¿no? Y lo más bonito. Hablando de los comienzos, nos consta que ayudas a un compañero, a otro torero, sí. Otro que quiere ser torero, que se llama Ignacio y está este año va a torear sin caballos. Y comparando la época en la que tú comenzaste y en la época que ha comenzado Ignacio, por ejemplo, como otros tantos chavales, ¿es más difícil cuando tú comenzaste o puede ser más difícil ahora en estos momentos? Yo creo que lo veo más o menos igual de difícil, con sus matices, una época y otra. Ahora, pues, por un lado, pues, lo que sí tienen un poco los chavales que empiezan es la facilidad de hacer algo más de campo, ¿no? O sea, de hacer más tentaderos. O sea, ya yo cuando empezaba era muy difícil enterarte de dónde había un tentadero. Y de poder torar una becerra y darle algunos muletazos era algo que costaba mucho trabajo. No era fácil, los tentaderos eran para los matadores y yo recuerdo que no era habitual que estuvieran muchos tentaderos. En cambio ahora a través de las escuelas sí que se le facilita el hacer más tentaderos, ponerse delante de becerras, que son los inicios siempre muy buenos. Luego al final en la esencia yo creo que está un poco más o menos parecido, ¿no? Porque entonces las novilladas sin picadores pues... eran poco más o menos como las que hay ahora también, ¿no? Y el novillo sin picadores ya empieza a tener sus dificultades, su fuerza, su peligro, y la gente de pueblo normalmente está acostumbrada a ver muchos festejos, sabe lo que ve, sabe lo que... y aunque te den las orejas de cualquier manera, pero cuando está un chaval bien de verdad, toman nota, ¿no? Entonces ya empieza a ver esa exigencia, ese nivel que uno tiene que mostrar para que le presten atención, ¿no? Entonces yo creo que está poco más o menos. Lo que sí noto es que yo creo que ahora hay menos festejos, ¿no? En los pueblos, menos festejos para los chavales. Eso sí es más difícil. Sé que te apoderaban antiguamente los lozanos, sí, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de esa época que viviste con ellos? Pues hombre, fue una época muy importante. Además, una época en la que yo aprendí mucho, en la que fue un privilegio estar al lado de esos taurinos, además paisanos nuestros, amigos siempre. Y bueno, yo creo que soy un torero que aunque ahora no, ya no son mis apoderados, pero yo creo que soy siempre un torero marcado por ellos, por ese hierro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además, mi forma de interpretar, mi forma de sentir, mi forma de torear, en definitiva, es lo que habéis dicho antes. Yo soy un torero de la tierra, un torero castellano. Yo creo que el origen de todo arranca con la forma de sentir, de interpretar del maestro Domingo Ortega, que fue un sabio, fue un genio del toreo. La Casa Lozano arranca también aprendiendo de Domingo Ortega, de Dominguín. Es la escuela que ellos aprendieron, la escuela que yo he aprendido de ellos, que me han transmitido y en la que me gusta y en la que nace de aquí, de nuestra tierra, ¿no? Desde el año 2005 llevas organizando, no sé, tú me dirás la palabra de colaborando. Con ASPAIR, que es la Asociación Nacional de Lesionados Medulares y Minusválidos. Y con eso siempre que también queremos decir que el torero es solidario, es muy, muy solidario, ¿no? Lo que hablábamos, te juegas la vida por todo y te juegas la vida por nada. También es una cosa que creo que debemos de vender fuera, ya no vender, sino que colaboráis
con tan bonitas causas. Sí. Tú en este caso y sí. Todos los toreros que has invitado, que han venido a torear este año también, sí. Nos dices el cartel y nos dices dónde va a ser. Sí, este sí. Año nos explicas un poco cómo... Pues sí, hombre, la verdad que lo he dicho muchas veces, es una cosa que pública y notoria, que es una corrida muy especial para mí, que la llevo toreando. Esta va a ser la 10ª edición, la primera vez que lo hice fueron 6 toros que maté en Toledo. Y bueno, pues ahí arranca esta historia, porque ahí en la fundación tengo grandes amigos. Y bueno, como todo salió muy bien aquel día, la corrida fue triunfal, la corrida quedó en la memoria de mucha gente que todavía se acuerda de lo bien que salió. Se ganó dinero para el fin que se buscaba. Entonces, pues cuando terminó aquella corrida, pues nos prometimos un poco que porque iba a ser flor de un día, ¿no? Que había salido muy bien, que había que seguir, que era bueno para ellos. Bueno, para mí también, porque me gustaba mucho la idea. Yo creo que bueno en general para la fiesta, ¿no? Yo creo que todo lo que sea ampliar festejos, todo lo que sea marcar una fecha, una corrida que se haga fija en el calendario, siempre eso es positivo, ¿no? Y entonces fue un poco el reto que nos planteamos de cara al año siguiente, ¿no? También volvió a salir bien, se volvió a hacer otro año y la verdad que han sido ya, esta es la 10ª temporada y han salido siempre las cosas muy bien. Ha llegado a torear hasta José Tomás, que lo hizo un año en Toledo, desinteresadamente. Luego lo han hecho muchos más matadores de toros, el Fundi un par de ocasiones, Uceda Leal también 2 ocasiones, César Jiménez, Avellán, y este año pues se va a volver a hacer en Illescas y es un cartel muy importante, es con Iván Fandiño y Daniel Luque y con Toros del Ventorrillo, y es un cartel yo creo que ahora mismo de un gran interés para el aficionado y para el público también en general. Yo creo que es un cartel muy importante, la plaza de toros y de Illescas, que reúne unas condiciones magníficas, una plaza que a mí me encanta, una plaza cubierta con muchas comodidades, que además es de fácil acceso para las personas con discapacidad. Entonces, pues estoy muy orgulloso de que esa corrida siga en marcha. Contamos siempre con mucho apoyo, con muchas personas que ayudan, desde Televisión Castilla-La Mancha, que siempre la televisa, siempre patrocina, siempre la potencia, el ayuntamiento, un montón de personas que colaboran, ganaderos, toreros, no te podría nombrar porque son tantos que seguro que se me olvidan. Pero para mí es muy especial y con mucha ilusión porque está ahí mismo ya también. ¿Y qué fecha es al final? El 1 de septiembre. 1 de septiembre. ¿Toros de? Toros del Ventorrillo. ¿Dónde? Illescas, Eugenio de Mora en el cartel, Iván Fandiño y Daniel Luque. Pues ya está, aquí queda dicho. Los 3 triunfadores. Aquí queda dicho. Los 3 triunfadores. Sí, la verdad, y además que es curioso porque esta corrida se empezó a fraguar en marzo, abril. Fue con Iván, se habló con su apoderado, se puso la cosa de acuerdo. Con Daniel también, y todavía no se sabía qué iba a pasar, ni mucho menos en Madrid. Yo estaba ahí también, no sabía todavía si iba a torar o no iba a torar en Madrid. Y al final, mira, somos 3 de los toreros que más fuerte hemos pegado en Madrid. Sin duda.